¿Cómo crew? Espero que estén bien. Espero que hayan disfrutado el intro de este video. Por fin pude conseguir que eh, los drone, los drone cameramen y camarógrafos del agua, de la tierra, de todas partes, puedan agarrar algo de footage de esta semana de surf que ha estado espectacular. No, ha parado. no han parado las olas. Hasta el día de hoy hay olas. Más tarde les voy a surfear un rato más. Pero bueno, ha estado increíble, constante, no gigante, pero súper divertido y constante y con buen power para poder surfear una tabla high performance. Eh, no solo eso, pero también empecé a hacer coaching. Eh, con, eh, me he metido a las clases con improve, improve Surfing aquí en el Gold Coast con Tomás, que es el coach de surf, eh, súper bueno. Les contaré un poco más acerca de esa experiencia y espero poder tener una entrevista con Tomás. Ya le dije al coach que quisiera... Sacarlo en uno de los episodios y probablemente les comparta un poco de cómo ha subido análisis en este video. Pero aquí lo que les voy a traer en este video es tres cosas que me hubieran gustado saber cuando empecé a surfear. Tengo surfeando desde que tengo 15 años, tengo 38, o sea, son algunos años ya, 20 y pico de años surfeando. Así que estas son tres cosas que me hubieran gustado saber para mejorar más rápido. Y bueno, pues para los que no saben al día de hoy y que sean principiantes, intermedios, avanzados, creo que estos tips, eh, como siempre lo digo, tips de surf siempre son útiles, de, no, no importa tu nivel. Así que vamos a empezar con el primero, que son el litraje de tu tabla. ¿Cómo, cómo eh, dial it up? ¿Cómo, ¿Cómo tener y saber qué litros tienes que comprar tus tablas o de qué range de tablas... Eh, el, el litro debes comprar y debes tener dependiendo de tu medida. Así que vamos a verlo ahora y no se lo pierdan. Ok, me siento como que si fuera un profesor el día de hoy, pero eh, esto es súper importante y me parece que, que, como les decía, todos debemos saber qué medidas de tablas usar, qué litraje tener y, cómo, y cuál es el range de, de, de litros y, y de medidas que deberíamos estar usando en nuestras tablas y como le digo para todo tipo de nivel esto ayuda no entonces eh, he tomado eh, ejemplos personales y he tomado ejemplos de Noel Salas que es un duro eh, si ustedes me imagino que tienen que en algún momento han visto sus videos de reviews él tiene una fórmula súper buena que yo la empecé a usar cuando él sacó eh, ese video hace cinco años si no es más o menos eh, en todo caso, la empecé a utilizar y me ha servido súper bueno. Entonces, en este episodio me gustaría compartirlo con ustedes. Pero primero vamos a revisar por qué el litraje de tu tabla es importante. Entonces, aquí tengo, mi, tengo mis notas. Entonces, número uno, ¿por qué es importante eh, tener dialed o tener alineado tu litraje? Número uno, porque tú quieres que tu tabla tenga suficiente flotación. No Si eres intermedio, si eres un principiante, si eres avanzado. Tú lo que necesitas es que tu tabla flote, de que tu, ta tu tabla vaya rápido y genere velocidad, porque sobre todo para los intermedios, eh, cuando estás en esa etapa de que estás pasando un nivel intermedio avanzado, tú lo que quieres es generar velocidad, que tu tabla genere la suficiente velocidad para tú poder hacer un quiebre, para poder hacer un floater, para poder tratar de hacer un aéreo, o sea, lo que quieras es velocidad. En cambio, vámonos al, vámonos al otro extremo, al principiante. Si tu tabla es muy pequeña, que es lo que veo que muchos principiantes hacen, eligen una tabla como esta o como esta, que es una high performance, y miren la punta, es súper narrow, eh, esa tabla no va para ningún lado, porque todavía no, no has desarrollado tu balance, no has desarrollado eh, los skills para pararte, entonces no te va a servir, ¿no? Tú lo que buscas, lo que quieres buscar es una tabla, obviamente como esta, que sea ancha, que tenga una, una, una nariz ancha y que tenga mucha flotación y que obviamente sea, eh, siempre recomiendan un foamy, yo también lo recomendaría si eres súper principiante o una tabla bien grande con mucho litraje para que se te haga más fácil poder eh, tener, ganar tu balance, ¿ok? Entonces, por eso es importante tener eh, afilado el tema de la, del, del litraje por la flotación. Vámonos. El, el número dos, en el tipo de ola, dependiendo de las condiciones, tú vas a querer menos o más litros. Entonces, en esta fórmula que te voy a enseñar, que te voy a compartir, eh, realmente tú puedes elegir. He puesto tres tablas acá atrás mío porque vamos a hablar del tipo de tabla que deberías usar para el tipo de ola también. Vamos a tocar un poco el tema. ¿no? Eh, necesitas saber, cuando tienes mucho litraje, digamos, mi litraje, mi range es de 27 a 30 litros. Pero esta es una tabla 6.0 que la uso cuando el Superbank, cuando Snapper Rocks, Green Mount Kira están pumping. Estamos hablando de olas overhead, double overhead, con mucha agua moviéndose y mucha energía. Entonces yo lo que a lo que hago es, eh, mi range es de 27 a 30 litros. Entonces yo lo que hago es que me voy para arriba para tener más volumen, para poder entrar a la ola más rápido antes, poder navegar a través de tanta agua que se está moviendo en el mar porque es un suelo que estás con el, en el que está surfeando, un suelo grande. ¿No? Y, y bueno me ha servido muchísimo y eso por muchos años yo estuve under o sea debajo del nivel de litros que yo debí estar usando en oleajes grandes como ese y por eso siempre eh, por eso siempre mi, mi, eh, mi desarrollo en olas más grandes y tubulares se tardó tanto porque no estaba utilizando la tabla indicada entonces hoy en día estoy con, tengo mejor conocimiento y estoy mejorando mi equipo, estoy comprando equipo que realmente funcione en ese tipo de condiciones como esta tabla de acá. Entonces bueno, ya saben el tipo de ola para el tipo de ola cuando está más chiquita vas a querer eh, una tabla como esta con eh, si tu litraje como te digo el mío es de 27 a 30 esta tabla a mí realmente me abrió los ojos porque es una tabla de 29 litros de epóxica que yo en ese tiempo decía no esto es demasiado pero el momento que probé esta tabla en olas pequeñas yo siendo un surfista intermedio avanzado, eh, me sirvió increíble, me explotó la cabeza porque dije, wow, o sea, yo estaba estado surfeando con tablas de 27 litros en olas chiquitas y realmente una vez más necesitas más litraje, pero eh, hay, hay algunos, algunos factores en los cuales debes saber. Pero bueno, como te digo, para tu tipo de ola también el litraje es súper importante porque vas a necesitar más o puedes jugar en la escala e irte un poquito menos para poder knife through the wave. Dependiendo de las condiciones. ¿no? Eh, ok, eso es un poco de lo que quería hablar. Ahora, siguiendo mis notas, eh, una cosa súper importante que he aprendido también es el tipo de construcción de tu tabla. Ok, y agarremos esta en particular aquí. ¿no? Tenemos esta de aquí que es una, esta es una Grover y es una tabla 5 o seis. ¿no? Y como les digo, es una tabla que está por encima de mi litraje. En ese momento pensé que estaba muy encima de mi litraje. ¿ya? Esta tablita yo la uso cuando está muy pequeño o cuando, está, cuando es un point como Green Mount o, o Snapper que está chiquito ¿no? y, y sé que puedo ir recto, hacer curvas, ¿no? porque es una tabla bien ancha. Eh, pero como les, vamos al punto de que es 30 litros no 29 litros ahora cuando tú vayas a comprar una tabla de epoxi de epóxica como esta ya siempre tienes que tener cuidado de o tienes que tener presente de que la epoxy la construcción de epoxi flota más que el PU que la construcción normal que es como esta de aquí okay que la fibra eh, yo compré muchas veces tablas y al principio a mí no me gustaba comprar tablas de epoxi, pero era porque no sabía realmente qué, tipo de, qué medida comprar hasta que apliqué esta fórmula y obviamente con la experiencia de comprar tablas me fui dando cuenta de que cuando compras una tabla epóxica, si tú eres, digamos, 27 litros, 27.5, sabes que ese es tu range, el epoxi siempre va a flotar más, o sea, si tú te vas a comprar una tabla de epoxy y tú sabes que 27 litros es lo que tú surfeas y te sientes cómodo cómprate tu epoxy tiene que ser de 26 26.5 litros máximo porque eso va a ser el equivalente a tu tabla y a tu litraje no pero como te digo en la fórmula que te voy a dar en un momento vas a tener tu, tu range no o sea si eres de 27 a 30 litros si estás en eso en ese range Dependiendo del tipo de tabla, eh, tú puedes elegir, ya sabes, epoxi o construcción PU, eh, tu litraje. Pero en epoxi, escúchenme bien, epoxi siempre compra tu tabla Epoxy un litro más abajo de lo que normalmente surfeas. Es importantísimo porque me pasó muchísimas veces que compraba Epoxy en, en 27. Y, o 29, o bueno, digamos 27, y me flotaban como una 28 en un tipo de tabla como esta, que es una shortboard, y era demasiado. Entonces trataba de hacer un giro y la tabla me botaba de la ola, o no podía enterrar el riel. Entonces, como por eso te digo, si es una growler como esta, si tienes bastante volumen, como en el caso de esta tabla, que es 30 litros, estoy en el tope de mi range de litraje, no me importa, porque es una tabla que yo sé que no voy a tratar de clavar el riel ni nada más que todo voy a tratar de ir en una ola pequeña disfrutando generando velocidad haciendo quiebres muy redondos y volviendo otra vez al centro de la ola a seguir disfrutando si quiero una tabla como esta en epoxi que ya la tengo la tengo en carbon fiber pero se está arreglando ya esta es una 28 litros yo me la me la compré la que tengo ahora la 72 en carbon fiber eh, es una 27 litros y me sirve me, me se siente como esta y mejor porque está mucho más liviana mucho más flexible o sea es una tablaza y eh, bueno lo mismo en esta esta aquí es mi 60 que es una mini step up para mí en 30 litros que es cuando les decía cuando las condiciones están bien grandes y también tengo la 77 en 20, en 28 litros cuando está head high que es como lo, todos los videos que ustedes vieron al comienzo de este video bueno, yo estaba surfeando mi, mi inferno sorry, eh, mi Sharp Eye 77, number 77, en 510, ¿ok? Que es mi High Performance Shortboard. Y cuando las olas están overhead, overhead high, pero powerful, con bastante poder y bastante curvatura, saco la 77 en 510, y esa es la tabla indicada. No tengo suficientes litros, es no, no le, le es más, la, es más fina, pero eso es ese es otro, otro capítulo. Ahora estamos hablando de los litrajes. Así que hablemos de la fórmula ahora. Ok, vamos a hablar de la fórmula de Noel Salas. Súper efectiva. La, la he comprobado una y otra vez. Ok. Entonces, lo que Noel Salas en, en ese, ese episodio, que tal vez se los deje aquí también para que ustedes lo, lo, lo vean, eh, él dice que lo mejor que puedes hacer, y esto es comprobado, y él lo ha comprobado un millón de veces, y yo por eso también hago mucho caso a lo que el tipo habla, porque es efectivo en lo que dice, y desde que he seguido sus consejos, mi equipo, la compra de equipos que yo he hecho, o sea, mis tablas de surf, ha mejorado un montón, y estoy cada vez afilándolo más, y me parece que en este momento estoy afilado, pero siempre, siempre vas a tener que hacer pequeños ajustes. Así que, esta es la fórmula. Tú tienes que agarrar tu peso en libras y dividirlo para 6, ¿ok? Si ustedes usan kilos, pues conviértelo en libras y divide tus libras, dividido para 6, ¿ok? En este caso yo peso de 70 a 71 kilogramos, estamos hablando de son 154 libras, ¿ok? Yo lo divido para 6. Y eso me da a 25 litros. ¿ok? Digamos, que, digamos que mi peso general es más común es 71 kilos. Entonces, estamos hablando de 155 libras por ahí. Entonces digamos que mi, mi litraje que me da es 26. Ahora, el litraje que tú tienes que te da esta fórmula de tu peso corporal en libras dividido para 6. Ese, ese número que tú, que tú tienes ahí, ese litraje es el litraje para un pro. ¿Okay? Mick Fanning, eh, no sé, you name it. Eh, John John Florence, alright. Ya, yeah, ese es el litraje pro. A mí me da 20, 25 o 26, digamos, 26 litros. Ahora, esta fórmula funciona de la siguiente manera: si tú eres un principiante y, de, y te sale tu fórmula, el resultado de la fórmula, 26 litros tú vas a subirle de 5 a 7 litros más a esa fórmula. ¿Ok? Porque eres un principiante. Y como te dije al comienzo de este video, un principiante busca una tabla similar a esta, pero mucho más grande, pero con las mismas características. Ancha de, de, de nariz, eh, gruesa, eh, bien, eh, bien eh, um, ovalada, potencialmente un foamy. Pero si decides irte por una PU o una hipoxi, hipoxi no, pero una PU, ya sabes, haces esta fórmula y calculas de 5, le metes de 5, o oh, perdón, le aumentas de 5 a 7 litros más. Estamos hablando que si se sale 25 litros, le vas a va a ser 30, 32 litros lo que tú necesites utilizar. Pero acuérdate, no porque te salga, haces la fórmula, estamos hablando de los principiantes, ¿no? Eh, no es porque haces la fórmula, dices, eh, ok, Carlos me dijo que le meta 5 o 7 litros más, voy a ir y me voy a comprar una, una Sharp Eye Number 77. No vas a ir para ningún lado porque esta tabla es una tabla de high performance. Mira las características, nariz súper de, de aguja, tiene un pintail, o sea, es una tabla para una persona, para un surfista intermedio avanzado y profesional. Ya por las características, es muy fina, no, no vas a poder. Tu bala, así sea, si así te la compras de 40 litros, va, nunca vas a poder avanzar. Y si estás aprendiendo a parar, se te va a hacer imposible. ¿Ok? Busca una tabla con características como esta. Estas dos no las veas todavía, sino que míralas después de unos meses o después de un año. Pero algo así similar, más grande, es lo que necesitas. Ancha, con bastante base, bastante thickness, lo que te permita tener. Eh, poder balancearte encima de la tabla sin problema eso es lo que es el, el paso número uno ¿sí o no ok ahora para los intermedios intermediate surfers como yo como tú quién sabe ya eh, vas a hacer la misma fórmula tu peso corporal dividido para 6 ese número que tienes es tu litraje de un profesional si eres intermedio le vas a meter de 3 a 4 litros más. No es que necesariamente tienes que meterle 4 litros más o tres litros más, pero ese es el range, es el, el rango del cual yo te conversaba anteriormente, ¿no? Que es en el que tengo en estas tablas aquí, justamente, ¿no? Yo puedo surfear de 27 litros, 27 litros me siento súper cómodo, puedo surfear una 26.5 si quiero, pero la verdad es que no me gusta, hay mucho, mucho esfuerzo, o sea, 27 a 30 litros. Y es mágico. Y eso lo aprendí de esta fórmula. O sea, yo ya sé que de una tabla 27 litros a 30 litros, voy a poder usarla. O así sea, si yo me vaya a comprar una tabla al rack o me compro una tabla usada en Marketplace, yo ya veo las medidas y veo el litraje. Digo, bueno, esta tabla tiene 28 litros, 28.5, 29, 30, dependiendo el tipo de tabla. Acuérdense, principiantes. No busquen una 77, no busquen una 72, busquen una como esta, pero, característica, pero mucho más grande, obviamente, pero las características. Entonces, dependiendo del tipo de tabla, dependiendo para el tipo de ola que vas a estar surfeando y para qué quieres la tabla, combinas eso con tu litraje. Entonces, digamos, vamos otra vez, este es el range en el que yo estoy, ¿no? 27, de 27 a 30, ¿ok? Entonces, esta es una tabla para olas diminutas, que es una epoxy, 29 litros, que viene a ser 30 litros, perfecta. Para lo que la quiero, es me sirve espectacular. las chiquitas, que no tengo que enterar el riel, increíble. Mi Everyday, esta es la tabla que surfeo todos los días de mi vida, porque las olas están head high, un poquito más grandes, más chiquitas, es una 28.5. Tengo suficiente litraje, la tabla no tiene tanto, tiene un rocker semi plano, nos genera bastante velocidad perfecta. Mi step up, cuando las olas empiezan a salir más grandes y hay más oleaje entrando, hay más agua moviéndose, tú quieres tener más litraje. ok, agarro mi 77, que es una high performance, ya tiene, como les dije, mucho más rocker, la nariz tiene mucho más rocker, veamos si puedo a ver hacer la cámara aquí con el reloj. Parece que sí, vamos a enseñarles. Esta es una de este estas 60, así que es un poquito más grande, que vamos a hacer esto así. Veamos si la puedo ver. Sí. ¿Ok? Esto es lo que les digo. El rocker es mucho más pronunciado. Es una tabla mucho más high performance. Miren la nariz. Es mucho más refinada aquí arriba. Lo que te va a permitir estudiar mejor, que la tabla sea más, eh, más luz, ¿no? Eh, y poder bajar olas más grandes, entrar con más fácil. Lo mismo la cola. Vamos a poner aquí. Veamos si chequeamos el reloj. La cola es una round tail, un round pin. Excelente para tubiar, excelente para maniobras en el pocket. ¿no? Eh, esta tabla es rapidísima, ya, pero para, una, para un principiante, si te compras esta tabla en 30 litros, 32, 40, lo que quieras, no es tu tabla. Tienes que buscar una con características como esta, más grande, desde tamaño, 6'0, 6'5, 6'6. Yo empecé con una 6'6 a mis 15 años, con estas características. Y me tomó un montón de tiempo, un montón de tiempo, ya. Pero estamos hablando de esto finales de los 90, ok. Entonces era un, era un niño, o sea, tenía muy. Yo tenía siempre hecho skate y me paraba en mi bodyboard, bueno, tenía buen balance, pero igual me costó un montón. Y hoy en día entiendo que es porque era una tabla high performance que me la habían traído de California y seco, de segunda mano. Y bueno, tenía estas características y así me tardé un montón. pero... Eso, eso es para que ustedes vean la referencia. Esta tabla tiene. Vamos a ver. Uy, vamos a dar la vuelta. Es una 6, 1,5. Mira, no, ni siquiera 6,0. 6, 6 1,5. 19, 1,8. 2, 1,5. 30,7 litros. Yo me subo en esta tabla y me siento que estoy en mi 5,10. Y eso, eso, es, eso es otro episodio más. Eh, cómo armar tu quiver, ¿no? Pero este es, el, este es el principio de cómo armar tu quiver. Si eres un surfer intermedio o ya avanzado, que probablemente ya sabes. Pero te digo, yo aprendí hace poco que debe empezar a armar mi cuiver de esta manera. Entonces, te digo, yo tengo esta tabla en 5'10", más o menos el, el mismo grosor: de eh, 19, 19 octavos, 18, siete octavos, porque me gustan que sean bien finas para poder entrar en el pocket. dos un medio. Bueno, este es un 2, medio porque es para las más grandes, pero 2, dos, dos, por ahí va. Ya. Y yo lo hice de esa manera porque me gusta sentirme que estoy cómodo en mis cuando voy de mi Shortboard Performance y se pone más grande, agarro mi 6.1 y siento lo mismo, pero tengo mucho más tabla. Entonces, volvamos al tema de que tengo suficientes litrajes aquí para correr olas más grandes, eh, estar cómodo en una situación cuando el oleaje está más fuerte. ¿no? Entonces, ya sabes, de esa manera puedes jugar con tu litraje te vas para el para el mayor o sea tienes espectros aquí no te vas menos litraje o intermedio cuando las olas están cuando dependiendo de la tabla la situación olas chiquititas puedes aumentar el litraje usar una tabla como esta yo también tengo eh, una tengo a ver tengo una lost rnf que está en 28 litros y esa tabla puedo surfear las diminutas y mira es 28 litros pero por el por el shape de la tabla que tiene cero rocker es plana no es tan ancha como esta y no flota tanto y esa tabla la puedo es una es una es una twin fin pero la puedo usar como o sea two plus one también esa tabla puedo enterrar a los rieles o sea puedo tener un surf más high performance en una tabla con estas características y sin tener 30 litros o sea, por eso te digo, es el tipo de ola, el tipo de tabla y tu nivel. Ok. Ahora, vámonos. Ya hemos hablado el tipo de litraje. Veamos si puedo poner esta tabla aquí sin que se golpee. Bingo. Ok. Ahora, vamos a acercar la cámara un poquito más. Estamos, ya. Eh, hemos hablado de eso. Para principiantes, para intermedios, ya sabes, principiantes de 5 o 7 litros arriba. Intermedios como yo, de 3 a 4, y ese yo no lo tomo con que tengo que subirle, pero ese es tu rango para comprar tablas o poner tablas. Y ahora el Advance, el profesional, si tú ya eres alguien de competencia y si estás viendo este video, ya tienes que saber, ¿no? ¿no? Pero, quién sabe, esta fórmula tal vez no la has escuchado y ya la tienes. Agarras tu peso, lo divides para 6, tu peso en libras, lo divides para 6 y tienes tu litraje, ¿ok? Como les digo, esta fórmula no falla, ¿ya? Así que solamente la como se lo has recomendado, tengan en cuenta el tipo de ola. Es una, esto, es, esto es, no solamente es que el litraje, acuérdense, o oh, que okay, vivo al frente de un beach break o vivo en la ciudad eh, y voy a la playa solo los fines de semana o cada dos fines de semana, lo más probable es que tú no quieras surfear una tabla como esta, High Performance, tal vez ni siquiera como esta, sino algo divertido como esta, ¿ya? Eh, entonces, lo que hace es que, oh, peso tanto, mi nivel es, uh, ojalá que no se haya apagado el micrófono, peso tanto, mi nivel es eh, intermedio, whatever, me voy a ir con una de 30 litros, me voy a divertir, de ahí me tomo una cervecita, me voy para la ciudad de regreso, no pasa nada, ¿ok? Entonces, siempre sean conscientes de eso y sean honestos con eso. ¿Qué tipo de ola? Hagan buen análisis. ¿Qué tipo de ola? ¿Qué tipo de tabla? ¿Qué tipo de litraje? Y así, y armen su quiver. Este, este es un quiver. O sea, aquí he puesto las tres tipos de tabla que tengo en mi quiver. Pero tengo, te digo, de cada modelo tengo dos. O sea, tengo, bueno, esta tengo una, pero tengo una RNF Twin Fin Tengo la Storms de Sharpie, también otra Twin Fin Tengo esta, la Inferno 72, la tengo en PU y la tengo en, carbon, en C1 Carbon Fiber. Tengo mi 77 en 510 y en 61. No, y probablemente me compre, mi meta es. Bajaron las más grandes todavía, o sea que es probable que ya me compre unas 6, 3, 6, 4 en la misma tabla. ¿Ok? Entonces, así vas armando tu cuíbro. ¿Ok? Eh, así que ya sabes, eh, vamos a repasar un poquito. Tu litraje lo sacas, tu peso en libras dividido para 6. Si eres principiante, le metes de 5 a 7 eh, litros encima, ese es tu rango. Si eres intermedio, le metes de 3 a 4. Ese es tu rango. Y si eres profesional, pues probablemente es el, lo que te dé la fórmula. De ahí, si vas a comprar epoxi, compra siempre un litro menos, porque el epoxi flota más. De ahí, analiza qué tipo de ola vas a surfear y cuál es tu nivel. Sé sincero contigo, no gastes plata por gusto ni tiempo, porque te vas a frustrar. ¿Ok? Si, vas a, si surfeas todos los días, esta va a ser tu tabla, porque una, una shortboard everyday, que puedes surfear cualquier cosa, ¿no? En, en el intermedio de los litros, 28 por ahí, si eres como, si pesas lo mismo que yo, y tienes tu high performance. Ok, así que espero que les haya gustado. Ahora, lo que sigue es otra cosa que me hubiera gustado saber cuando empecé a surfear y que lo he ido aprendiendo: y es qué tipos de quilla utilizar y cuáles son las diferencias. Así que vamos a ver eso ahora.